Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las ayudas o de lo que van a ser estas ayudas que va a entregar el gobierno de Estados Unidos. De hecho, en el día de ayer, el Departamento del Tesoro anunció que ya para el miércoles, en todo caso, unos 80 millones de trabajadores aquí en Estados Unidos van a tener su cheque de esa ayuda depositado en sus cuentas. Es información de ayer del Departamento del Tesoro, Julio César. Bueno, pero por supuesto, la gran pregunta es, ¿quiénes son los que van a recibir esta ayuda financiera aquí en Estados Unidos? Buenos días. Fíjate, buenos días, gracias por la oportunidad, Sergio, de poder compartir acá con toda tu audiencia y bueno, darles un poquito de claridad en medio de toda esta incertidumbre. En efecto, ya está empezando a movilizarse el paquete del estímulo precisamente a las personas que están acá en los Estados Unidos. Y respecto a quién califica, pues toda persona que sea residente fiscal en los Estados Unidos y que haya declarado los impuestos con un Social Security Number válido, ¿no? Un número de seguro social. En ese sentido, califica toda aquella persona soltera que haya devengado, según su declaración de impuestos, menos de 75 mil dólares. Y para las personas que son casadas y que hacen declaración conjunta, pues precisamente se duplica este límite hasta 150 mil. Ahora, por encima de los 75 mil y por encima de los 150 mil, la ayuda de los 1.200 empieza a decrecer y desaparece por completo para los solteros que ganan más de 99 mil. Y para las personas casadas con declaración conjunta que ganan más de 198 mil. Es decir, que si ganas más de eso, pues lamentablemente no recibes ningún tipo de ayuda. Y aquellos que tienen hijos, Sergio, básicamente quienes tienen hijos menores a 17 años, van a recibir $500 por niño. Es decir, si el niño tiene 16 años, pues recibe ayuda. Si tiene ya 17 años, no recibe ningún tipo de ayuda. Importante aclarar que hayan hecho su declaración de impuestos el año pasado con respecto a los ingresos del 2018, o que hayan hecho las declaraciones este año con respecto a los ingresos del año 2019, repito, con Social Security Number, es lo que está estipulado hasta ahora por el IRS. Y esta Importante ayuda en destacar, tú particular, ¿sabes? decías, Sí. disculpe que te interrumpa, Julio, tú decías No, que por favor. no solamente van a recibir esa ayuda las personas que han declarado impuestos. Muchos ciudadanos que están en este país, inmigrantes sobre todo, pues están con la figura, bajo la figura del asilo. Estas personas, si han declarado impuestos, van a recibir ese cheque, claro, impuestos del año pasado, no de este año. Importante. Exacto, se han hecho la declaración, por eso hice la aclaratoria. Quiero separar dos temas. Una cosa es la residencia migratoria, le hace la green card, ¿ok? Y otra cosa es residencia fiscal, le hace tengo un Social Security Number, un número de seguro social y hago declaraciones de impuestos, independientemente que tenga asilo, permiso de trabajo, visa H, L, o el tipo de visa que tú quieras. Mientras tú hayas hecho tu declaración y tengas un número de seguro social, pues entonces aplicas la ayuda porque tienes residencia fiscal. Ahora, hay casos especiales, Sergio, de toda la audiencia, de personas que no declaran impuestos por dos posibles razones. Una, porque son personas mayores de edad que viven del seguro social, ¿ok? Okay. Estas personas van a recibir la ayuda igualmente, aun Okay. cuando no declaren. Y hay personas que por alguna razón particular, quizás porque recibieron ingresos, si son solteras y tuvieron ingresos el año pasado menores a 12.200, o menos de 24 mil si están casadas, no están obligados a declarar impuestos porque ganan muy poco. Aún así, esas personas reciben ayuda. Sin embargo, Sergio, es importante aclarar y a todos los que nos escuchan que si por alguna razón vives del Seguro Social o no te ves obligado a declarar, debes ir a la página web oficial del IRS y ellos crearon una página donde las personas que no están obligadas a declarar pueden actualizar sus datos precisamente para permitirle al IRS saber a dónde enviar la ayuda. Si no lo hacemos, el IRS primero no sabe dónde enviarte la ayuda o de lo contrario, te van a enviar eso por cheque, por correo regular y eso se puede tardar hasta septiembre en que llegue. Entonces, quien no haya declarado porque no debe, precisamente porque no está exigido, vaya a ese sitio. Y un dato adicional, Sergio, a partir de este viernes, el IRS va a tener disponible un website especial para poder chequear el estatus del pago para todas las personas. Entonces, ellos anunciaron que a partir del viernes 17 de abril, todas las personas que calificamos nos vamos a poder meter en línea y preguntarle simplemente en ese website por dónde va mi pago. Ellos empezaron a sacar los pagos precisamente a partir del 11 de abril. Por supuesto, mientras hacen las transferencias y los bancos los reciben, muchas personas quizás a partir de hoy o mañana van a poder oficialmente empezar a confirmar que llegaron los fondos.
pero es importante destacar que ellos están empezando desde las personas que tienen menos ingresos según su declaración y luego van aguas arriba sacando las olas de transferencias o de cheques en su defecto. Exacto. En relación con las personas que tienen hijos, tú decías que solamente van a recibirlo, digamos, lo que se iba a otorgar por hijo a aquellos que sean menores de 16 años de edad. O sea, por ejemplo, cuando yo declaré la última vez, mi hijo tenía 16 años, pero hoy tiene 17, ¿yo entro allí o no? Por La ejemplo. información que manejan ahorita es que sí, sin embargo hay que esperar confirmación del IRS porque te confieso que todavía hay un vacío con respecto a esa inquietud en particular. Ellos no han sacado los lineamientos, ellos van a tomar la información que esté contenida en tu última declaración. Aquí me consultan, voy a Sí, permitir que la va. gente hable y Por pregunte, favor. por supuesto, porque sé que son muchas dudas. ¿Es cierto que la declaración del año que viene será descontado ese dinero de ese tax return? O sea, este dinero que nos van a otorgar de ayuda no es como tal una ayuda, sino que nos la van a quitar luego el próximo año. Hay una realidad, Sergio, y a todos los que nos escuchan, y es que no hay almuerzo gratis, decimos nosotros los economistas. Y sí, eso es lo que está ocurriendo. No es que es un préstamo, vamos a aclarar un par de cosas. Primero, el dinero que vas a recibir no genera impuestos, es decir, no va a ser tratado como un ingreso corriente este año que sea sujeto a gravámenes impositivos. O sea, no te van a cobrar impuestos por recibir ese dinero. Lo que sí es cierto es que es tratado como un avance de un crédito fiscal que tú pudieras tener el año que viene. ¿Con qué se come eso? Vamos a traducirlo en criollo. Sencillo. Si el año que viene, en el 2021, tú declaras tus impuestos con respecto al ingreso 2020, ¿ok? Y por casualidad, con los números que lo trabajas con un contador calificado, CPA o preparador de impuestos certificado, por cierto, si a ti te toca que te reembolsen dinero, lo que probablemente va a ocurrir es que te digan, hey, de ese reembolso te voy a descontar lo que te adelanté el año pasado porque ya te hice un avance. Ahora, Julio, ¿qué pasa cuando no me toca ningún reembolso y más bien tengo que pagar? ¿Me van a hacer pagarlo? No lo han aclarado, pero lo que sí se espera y se aspira es que ellos utilicen alguna fórmula suavizada para poder descontar eso. O sea, no es que creo que de sopetón, si de paso me toca pagar impuestos, me sumen de una vez todo el monto para regresarlo porque entonces me estás poniendo la soga al cuello desde el punto de vista financiero. Pero de una u otra manera, para todos los que estamos en Estados Unidos, sabemos que Tío Sam nos regala. Él Exacto. adelanta y en algún momento hay que devolverlo. O sea que en algún momento, pues ese dinero no lo, o sea, tenemos que igual pagarlo de alguna forma, efectivamente. De alguna forma. Por eso, Ya. aquella persona que tenga una necesidad súper primordial, porque tiene que cubrir renta, comida, transporte, Claro. lo que sea, por supuesto, use el dinero. Pero gracias a Dios, Sergio, hay personas que esta crisis, bueno, por suerte mantuvieron su trabajo, están trabajando desde casa. Quizás no necesitan el dinero en realidad, a pesar de que lo van a recibir. Mi recomendación para esas personas que están en esas condiciones un poco más beneficiosas es que guarden el dinero en un fondo de emergencia, si acaso paleen un poquito las deudas, pero más allá de eso, ténganlo ahí en una reserva porque Claro, de alguna manera en el importante. futuro va a tener que devolverse de algún modo. Entonces, si no lo necesitas, guárdalo. No te lo gastes, por favor. Importante, importante esa, ¿no? Y que de verdad lo veamos como una especie de ahorros, aquellos que no lo tengan que utilizar en este Correcto. momento. Aquí consultan acerca de las personas, que aquí hay muchísimos que hacen Uber y Lyft. Sí. ¿Ellos van a ser beneficiados? Sí, desde el punto de vista del beneficio de los 1.200, sí, nuevamente, si has hecho tu declaración de impuestos, por supuesto que vas a ser beneficiado porque entonces calificarías siempre y cuando estés dentro de los rangos de ingresos que mencioné al inicio, que recordemos que para solteros hasta 75 mil dólares de ingresos reciben los 1.200 completos de 75 mil. A 99 mil va decreciendo el beneficio y si como soltero ganaste más de 99 mil el año pasado, pues no puedes percibir la ayuda. Y en el caso de las personas casadas que hacen declaración conjunta, pues todos estos límites se duplican. Es decir, hasta 150 mil recibes completo, hasta 198 decrece, después de 198 desaparece. Una de las Okay. preguntas, Sergio, que estoy ¿Después de viendo por cuánto? acá, Discúlpame, repíteme. después de 198 mil para las personas que hacen casados declaración conjunta. Por ejemplo, aquí me Ahora, me preguntan que preguntan si entre mi muchísimo. esposo y yo declaramos Sí. 166 mil, ¿creen que nos consideren como la ayuda? Pues sí, ¿no? Sí, solo que no vas a recibir 1.200 por adulto, sino que por cada $100 adicionales que ganes por encima del límite de 150 mil, te van a descontar 5. En Google hay cualquier cantidad de calculadoras donde tú pones cuánto fue lo que declaraste y te dice exactamente cuánto vas a recibir. Sí, Sergio, ¿sabes efectivamente. algo que me pregunta? Algo que me Dime. preguntan muchísimo es que tengo mi hijo de 17, 18 años, 19, está en la universidad.
va a recibir la ayuda? Bueno, si este joven universitario, ¿ok? Está declarado como en tu declaración como padre, como dependiente tuyo, lamentablemente no recibe la ayuda. Pero si este joven universitario declaró por su cuenta, sin ser dependiente en la tuya, porque trabajó en un Starbucks como bartender, etcétera, pero tuvo alguna suerte de ingresos y hizo alguna declaración, él ya como adulto independiente, si hizo su declaración con Social Security Number, él podría optar por su cuenta. Y lo comento con por ejemplo, tengo un sobrino que está justamente en esa situación y al haber declarado por su cuenta, entonces él va a calificar. Sí, efectivamente, me ocurre a mí con uno de mis hijos que está dentro, es dependiente mío, él declaró, pero a él no entra, por ejemplo, en el caso de él, él no entra porque sus impuestos estaban dentro de mi declaración. Dentro del tuyo, correcto, súper correcto. Por ejemplo, sí. Preguntan, ¿los Uber pueden aplicar seguro de desempleo o por seguro de desempleo? Fíjate, buenísimo. Esa es la segunda ayuda al público en general. Ya hablamos un poquito de lo que es el cheque directo. El desempleo es un segundo tipo de ayuda. En condiciones normales, Sergio, y a todos los que nos escuchan, cuando tú eres empleado a tiempo completo o a tiempo parcial, pero bajo el esquema que aquí en Estados Unidos llaman W-2, ¿ok? Estás empleado propiamente. Tú en condiciones normales, si te quedas sin trabajo, pues puedes aplicar a la ayuda del desempleo. Un contratista independiente o lo que llaman acá freelancer o gig worker, que es el 1099, no puede aplicar al seguro de desempleo base. Ahora, con el CARES Act se decretaron algunos cambios que explico a continuación. No sin antes hacer la aclaratoria que el seguro de desempleo o el Unemployment Benefit tiene un funcionamiento diferente en cada estado. Me voy a permitir ilustrar el ejemplo con el caso de Florida, que es donde resido. Sin embargo, cada uno de nosotros va a tener que acercarse a la página web del estado donde viva porque en cada estado la organización que administra este tipo de beneficios tiene un nombre distinto. Aquí es la Organización de Cooperación Económica. En Texas se llama el Texas Workforce. En California recibe otro nombre. En Illinois es otro nombre. ¿Cómo pueden ver los detalles? Simplemente ponen en Google Unemployment Benefit el estado y con seguridad Google les va a traer de primera opción la página oficial. En el caso de Florida, la página es floridajobs.org, ¿ok? Y ahí pueden ver exactamente cómo aplicar el beneficio. Permito explicarme. En el caso de las condiciones normales, tú vas a la página web, que valga la aclaratoria que está colapsada en estos momentos, las líneas telefónicas también, ¿ok? Me imagino. Entonces, en condiciones normales, tú vas y aplicas, y en Florida tú puedes recibir hasta 12 semanas de beneficio, a diferencia de otros estados que pagan hasta 26. Lamentablemente, Florida es bajito. Y no solamente es bajito el número de semanas, sino que también es bajo el monto que recibes a la semana como ayuda. En Florida recibes entre 55 y $275 a la semana. Y ellos tienen como un cálculo, unas tablas y unas fórmulas en los que dependiendo de lo que tú recibías como ingreso, ellos te dicen cuánto vas a recibir. Entonces, una persona W-2 que se quedó sin empleo debe ir ya e intentar hacer la aplicación. Para responder con más precisión, ¿qué pasa con los contratistas independientes? Por ejemplo, como en mi caso, que soy consultor, o las personas que manejan Uber, Lyft, hacen, tú sabes, Uber Eats, todas esas cosas, son calificados como contratistas independientes o 1099. ¿Pueden aplicar? Lamentablemente, al beneficio base, no. Sin embargo, con el CARES Act, se hizo una ampliación del beneficio por 13 semanas adicionales, y no solamente 13 semanas, sino que incrementaron $600 para los que tradicionalmente pueden aplicar, pero para el que es contratista independiente sí va a poder optar a esas 13 semanas de $600 a la semana. ¿Dónde está el problema, Sergio? El problema es que, claro, por supuesto, con la premura en la que todo esto ha tenido que ser, digamos, aprobado y puesto en marcha, por supuesto que hay alguna torpeza en ejecución, los fondos todavía apenas están bajando desde el gobierno federal a los estados, porque recordemos que el beneficio de desempleo se maneja a nivel estatal, solamente que el gobierno federal ahorita está poniendo dinero adicional para estos 600, ¿ok? Y segundo, está todavía por aclararse la manera en la que se va a aplicar, porque algunos estados te están solicitando, en California, por ejemplo, que aunque seas contratista independiente, apliques al beneficio base, que sabes que te lo van a negar, pero ellos quieren que ya entres en el sistema para después darte el otro. Otros estados están esperando habilitar un botoncito especial para aplicar directamente como contratista independiente a esos segundos. En Florida todavía eso se está aclarando. Lamentablemente hay todavía mucha confusión y mucha precisamente complicación en este proceso, pero tenemos que mantenernos informados y visitando la página web para estar claros de cómo va a funcionar. Conversamos con Julio César Cañas, economista, asesor financiero. Bueno, hay muchas interrogantes, Julio. Permíteme hacer algunas de ellas
y tratar de ver cómo agilizamos esto, porque sé que hay muchas cosas que decir. Preguntan o comentan que ha habido muchas personas que han sido denegadas con respecto a esto, o sea que ya se les ha negado esa posibilidad. ¿Y quiénes serían en todo caso? Sí, es que todo depende de las condiciones, porque naturalmente ellos te van a pedir una serie de requisitos, van a revisar cuánto estás ganando, probablemente si fuiste contratista independiente o eres contratista independiente, y te repito, y aplicaste al beneficio tradicional, te van a negar, porque las personas que somos contratistas independientes no calificamos para eso. Sin embargo, el hecho de que ya te hayan negado la base, probablemente ya te tienen en la base de datos para pasar a la segunda fase, que es la de los 600 adicionales, que se aplica para absolutamente todo el mundo. Lo que tenemos que esperar son los lineamientos claros de cómo va a empezar a permear esos fondos y qué tenemos que hacer para terminar de aplicar, que lamentablemente hasta el momento todavía hay mucha confusión, inclusive a nivel oficial. A ver, algunas consultas. Mi hijo el año pasado no declaró, no tuvo problemas con el número del socio y ayer fue resuelto. ¿Va a declarar? ¿Él podrá recibir la ayuda? Si ya declaró, si no declaró, no. Si no declaró, no, pero si puede hacer la declaración ya mismo, pues que vaya y termine de resolver eso y haga su declaración para que pueda calificar. Si aún no he pagado los taxes de este año, ¿me podrá afectar esta ayuda? O sea, ¿podré no recibirla? Bueno, excelente pregunta. Si tú debes impuestos, ¿ok? Y te toca pagar impuestos, no hay ningún problema. De hecho, si ya tienes alguna deuda con el IRS que estés pagando, inclusive en cuotas, no te van a quitar el dinero de los 1.200 para pagar esa deuda. Te van a respetar que utilices los 1.200 para subsistencia. Distinto a que si declaraste y te tocaba que te reembolsaran, el reembolso por la vía de la declaración sí te lo pueden retener para pagar la deuda. Pero los 1.200 no, porque se supone que es una ayuda para subsistir en este momento. ¿Quienes viven en Puerto Rico entran dentro de esta ayuda, tomando en cuenta de que es un estado asociado? Sí, por supuesto. Toda persona que sea residente fiscal de los Estados Unidos, ¿okay? Independientemente, ¿incluido Puerto Rico? Independientemente de donde vivas en el mundo. Por ejemplo, mi hermano vive en Suiza en estos momentos. Okay. Entonces, aunque viva en Suiza, y si él cae dentro de los parámetros de ingreso, él calificaría. No, pero te pregunto por los puertorriqueños. Sí, 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 absolutamente, por supuesto. Por eso te digo, o sea, acuérdate que Puerto Rico es un estado libre asociado. Por eso te pregunto, exacto. Son considerados americanos, y si eres residente fiscal, pagas impuestos federales en los Estados Unidos también y calificarías. Aquí comenta alguien que cuando Obama envió un cheque no lo quitaron. No sé exactamente cuál fue ese momento, pero... Sí, Obama... eso fue en la crisis subprime en el año 2007-2008. Hubo un tipo de ayuda, pero bueno, era otro momento, otra política, otro gobierno. Ahorita lo están estructurando de una manera distinta en el Congreso. Sí. Quienes trabajan sin papeles, pero hizo el papeleo, como lo llaman aquí, de inmigración y huellas, ¿entra o no? Si no declaraste, no. Sí, si no declaraste no, y si no tienes papeles, precisamente se supone que no podías trabajar, y creo que podrías entrar en alguna complicación si declaras y se supone que no podías. Entonces, los invito y los exhorto a que revisen bien estas informaciones con sus abogados migratorios y su contador de confianza. A los self-employed, ¿cuándo podemos aplicar a los que hacen trabajo básicamente, me imagino? Sí, justamente lo que comentaba, estamos todavía esperando aclaratorias de los organismos competentes de cada estado para que den un poquito más de luces al respecto. Tenemos que estar atentos a las noticias, y bueno, los invito también a seguirme por Julio Finance acá en Instagram, donde constantemente estoy tratando de compartir información actualizada al respecto. Las personas que tienen ITIN number, no sé qué es. No, el ITIN number es el número individual de identificación fiscal, que es una suerte de sustituto del número de seguro social. Lamentablemente, las personas que declaran con ITIN no aplican. Aplican es con número de seguro social. Es la información que mantenemos ahorita actualizada hasta este momento. Si yo fui desincorporada a principios de marzo sin que se presentara la pandemia, ¿puedo solicitar la ayuda de desempleado? La ayuda de desempleo sí, la ayuda de desempleo particularmente la básica, no importa la situación por la cual fuiste desincorporada, puedes aplicar al beneficio de desempleo. Y el beneficio de desempleo, por cierto, no afecta, lo digo con responsabilidad, no afecta nada en los procesos migratorios a futuro. Mucha gente me dice, Julio, yo voy a aplicar la ciudadanía más adelante, me pone nervioso si aplico al unemployment, ¿eso me va a complicar? No, cuando usted trabaja, a usted le hacen una deducción de su salario para pagar el beneficio de desempleo, para pagar el seguro de desempleo. Así que para usted es un pleno derecho económico poder aplicar al beneficio de desempleo sin afectar nada en la parte migratoria futuro que tengas pendiente. ¿Qué pasa con los préstamos de 10.000 dólares para los contratistas independientes? Ok, sí, el tema de los préstamos para los contratistas independientes se supone que...
partir del viernes pasado ya todos pueden aplicar al PPP, que es el programa de protección de pagos. Lamentablemente, Sergio, mucha confusión en la banca. Colapsado también. Colapsado, mucha complicación. Lo que sí los invito es a que estén pendientes en la página del SBA.gov, okay, que es el Small Business Administration, pero el PPP se aplica a través de la banca, o sea que comuníquense, y están colapsadas las líneas de todos los bancos naturalmente, pero comuníquense con su banco de confianza precisamente para averiguar los requisitos. Una aclaratoria, Sergio, ahora para aliviar la carga a los bancos, muchas plataformas de tecnología financiera o fintech están ahora sumándose a los esfuerzos de aplicar al PPP. Por ejemplo, PayPal, que todos lo conocemos, ya está aceptando también aplicaciones al PPP. Entonces, quienes tengan un comercio, particularmente electrónico, o un negocio independiente que utilice PayPal, pueden también a través de la página de PayPal revisar las informaciones. Bueno, Julio, hay más preguntas. No las puedo hacer todas, pero te agradezco muchísimo el haber tratado de responder la mayoría de nuestras dudas, porque sabemos que muchas personas están preocupadas. O sea, la mayoría de ellos me impacta, me dicen, ese dinero va directo al pago de la renta, porque aquí no ha habido pues una condonación de las rentas. Eso es importante, sí, que correcto, se destaque. Entonces prefieren justamente utilizar ese dinero para pagar la renta y, bueno, tratar de, en vista de que muchos han quedado desempleados o están como en el aire, ¿no?, ante esta situación. Julio, voy a dar tu cuenta. No sé si tú puedes responder a las personas que tienen estas dudas. Pues de pronto les puedes responder al menos a la mayoría. Hago lo posible, está sí. En @juliofinance, para que sea más fácil aquellos que lo ven en español. Julio Finance, @juliofinance. Por allí lo pueden conseguir y hacerles consultas directas a nuestro invitado de hoy, economista, asesor financiero, Julio César Cañas. Gracias, Julio, de verdad, por ayudarnos. Gracias a ti y a toda la comunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de informar. Igualmente, para mí un placer haberte tenido aquí en el programa. Nos toca hacer una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.